Buenas tardes a todos. Solicito al diputado secretario Francisco Elizondo Salazar tenga bien pasar lista de asistencia. Por instrucciones de la presidencia, se va a pasar lista de asistencia. Diputado José Ricardo Rodríguez Martínez. Presente. Diputada Erika Crespo Castillo. Presente. El de la voz, diputado Francisco Elizondo Salazar, presente. Existe quórum legal para celebrar la presente sesión de la Diputación Permanente. Honorable Diputación Permanente, pasada la lista de asistencia y existiendo el quórum requerido por el artículo 37 de la Constitución Política del Estado, se abre la presente sesión, siendo las 12 horas con 14 minutos del día 8 de enero del año 2014. Compañeros legisladores, con fundamento en los artículos 24, párrafo 1, inciso A, y 83, párrafo 4, de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso, me permito hacer de su conocimiento que el orden del día es el siguiente. Número 1, lista de asistencia. Número 2, apertura de la sesión. Número 3, lectura del orden del día. Número 4, discusión y aprobación en su caso del acta número 21 relativa a la sesión de la Diputación Permanente celebrada el día 4 de enero del año 2014. Número 5, correspondencia. Número 6, iniciativas. Número 7, dictámenes. Número 8, asuntos generales. Número 9, clausura de la sesión. Señores diputados, a la luz del acuerdo número 62-2 del 9 de octubre del año 2013 y toda vez que el acta número 21 relativa a la sesión de la Diputación Permanente celebrada el día 4 de enero del año en curso ya ha sido hecha de nuestro conocimiento, solicito a la diputada secretaria Erika Crespo Castillo que proceda a dar lectura únicamente a los acuerdos tomados en dicha sesión. A petición de la presidencia, daré lectura a los acuerdos tomados en la sesión celebrada el 4 de enero del año actual. En observancia al punto de acuerdo 62-2 del día 9 de octubre del año 2013, se dan a conocer los acuerdos tomados en la sesión de la Diputación Permanente celebrada el 4 de enero del actual, implícitos en el acta número 21, siendo los siguientes. 1. Se aprueba por unanimidad de votos el contenido del acta número 20 correspondiente a la sesión de la Diputación Permanente celebrada el 17 de diciembre del año próximo pasado. 2. Se aprueba el siguiente veredicto. Con proyecto de punto de acuerdo mediante el cual se declara sin materia la iniciativa de punto de acuerdo mediante la cual el Congreso del Estado de Tamaulipas cita a comparecer al Secretario de Finanzas ante la Comisión Ordinaria de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública, a fin de que aporte información relativa a los proyectos de la Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2014. Con relación al dictamen que antecede, se determinó reservarlo para que sea resuelto en definitiva por el Pleno Legislativo en su oportunidad. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada secretaria. Esta presidencia somete a consideración de esta Diputación Permanente el acta número 21 relativa a la sesión de la Diputación Permanente celebrada el día 4 de enero del año 2014 para las observaciones que hubiere en su caso. Por instrucciones de la presidencia y en forma económica procedemos a realizar la votación del acta número 21 relativa a la sesión de la Diputación Permanente celebrada el 4 de enero del año próximo en curso. Quienes se pronuncien a favor, manifestarlo en términos de la ley, en contra. Muy bien, hay que hacer también la mención que no hay observaciones, sí. No hay observaciones en cuanto a esta acta, entonces se somete a votación económica. Adelante, secretario. Sí, quienes se pronuncien a favor, sí, a favor, todos. Muy bien. Compañeros legisladores, ha resultado aprobada el acta en referencia por unanimidad. Honorable Diputación Permanente, procederemos a desahogar el punto de correspondencia recibida al efecto y con el apoyo en lo dispuesto por el artículo 23, párrafo 1, incisos A y D de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado. Solicito a los diputados secretarios procedan a dar cuenta de manera alterna de la correspondencia recibida para que, en uso de sus atribuciones legales,
esta presidencia determine el turno o trámite que corresponda. En ese tenor, solicito a la diputada secretaria, Erika Crespo Castillo, tenga bien iniciar con la cuenta de la correspondencia. Con gusto, diputado presidente. Del Ayuntamiento de Ciudad Madero, oficio número PM48/2013, fechado el 17 de diciembre del año próximo pasado, remitiendo copia de acuerdo de la aprobación a la modificación del presupuesto de egresos 2013. ¿Es cuanto, diputado presidente? Se integra el expediente del seguimiento de las finanzas del citado municipio y se remite copia a la Auditoría Superior del Estado para los efectos correspondientes. Del Ayuntamiento de Ciudad Madero, oficio número PM45/13, fechado el 17 de diciembre del 2013, mediante el cual se remite el Plan de Desarrollo Municipal octubre de 2013, septiembre de 2016. ¿Es cuanto, diputado presidente? Se acusa recibo y se turna al archivo de este Congreso para su consulta y efectos a que haya lugar. Del Ayuntamiento de Victoria, fechado el 23 de diciembre de 2013, mediante el cual se remite el Plan de Desarrollo Municipal 2013-2016. ¿Es cuanto, diputado presidente? También se acusa recibo y se turna al archivo del Congreso del Estado para su consulta y los efectos conducentes. Del Ayuntamiento de Mier, oficio número 284/2013, fechado el 23 de diciembre del 2013, remitiendo el Plan de Desarrollo Municipal para la Administración 2013-2016. ¿Es cuanto, diputado presidente? También se acusa recibo y se turna al archivo de este Congreso del Estado para su consulta y los efectos correspondientes. Del Ayuntamiento de Tula, oficio número 123/2013, fechado el 30 de diciembre de 2013, mediante el cual se remite el Plan de Desarrollo Municipal para la Administración 2013-2016. ¿Es cuanto, diputado presidente? De la misma manera, se acusa recibo y se turna al archivo de este Congreso del Estado para su consulta y los efectos a que haya lugar. Del Ayuntamiento de Jiménez, oficio número 381/2013, fechado el 30 de diciembre del 2013, mediante el cual se remite el Plan Municipal 2013-2016. De la misma manera, se acusa recibo y se turna al archivo del Congreso del Estado para la consulta y los efectos conducentes. Del Ayuntamiento de Burgos, oficio fechado el 30 de diciembre de 2013, mediante el cual se remite el Plan de Desarrollo Municipal para la Administración 2013-2016. ¿Es cuanto, diputado presidente? Se acusa recibo y se turna el archivo de este Congreso para la consulta y los efectos mismos a que haya lugar. Del municipio de Gómez Farías, oficio número 289 del 2013, fechado el 27 de diciembre del año próximo pasado, mediante el cual se remite el Plan de Desarrollo Municipal 2013-2016. ¿Es cuanto, diputado presidente? De la misma manera, se acusa recibo y se turna al archivo de este Congreso del Estado para su consulta y los efectos a que haya lugar. A continuación, procederemos a tratar el punto de iniciativas y, por lo mismo, compañeros diputados, esta presidencia no tiene registro previo de legisladores para presentar iniciativas de decreto, de punto de acuerdo, por lo que consulto si alguno de ustedes desea hacerlo para incluirlo en el registro correspondiente y proceder a su desahogo. Muy bien, procederemos a tratar el punto al no haber iniciativas, procederemos a tratar el siguiente punto del orden del día, y que es dictámenes, si alguien no tenemos dictámenes en esta orden del día, entonces al no existir estos dictámenes elaborados para ser presentados en esta sesión, procederemos al desahogo del siguiente punto del día, que es asuntos generales, por lo que pregunto si alguien desea intervenir en esta fase de la sesión para que haga uso de la palabra. Muy bien, pues agotados los puntos del orden del día, se clausura la presente sesión, siendo las 12:23, declarándose válidos todos los acuerdos tomados. Y asimismo se cita para sesión
de esta diputación permanente que tiene verificativo el día 13 de enero del año 2014 a partir de las 11 horas. Muchas gracias a todos.